Hello guys, good evening. My name is Alejandro Narbona and I want to welcome you on behalf of Inglés Corporativo. Mi nombre es Alejandro Narbona y les quiero dar la bienvenida en nombre de Inglés Corporativo. So guys, how are you today? ¿Cómo van? All good, más o menos, todavía en mute. All right, good. Now, thank you very much for logging in. Gracias por conectarse. Today we're going to do a quick review. Vamos a hacer un repaso sumamente rápido de la clase de ayer. All right, so that's called review. Who can tell me what was yesterday's topic? ¿Quién me puede decir cuál fue el tema de ayer? Lo... Preposiciones. Prepositions of time or place. Prepositions of time, de tiempo, or place, no. De lugar. Place. De lugar. Exactly, place. How do you say lugar? Place. 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 So, what preposition is this? It's on. Remember, there's a hole right here. It's in. In, exactly. In. On. On. Uh-huh. How do you say sobre? On. On. How do you say a la par? Next to. Exactly. Next to. Next to. How do you say enfrente de? In front of. Everybody repeat, please. In front of. In front of. How do you say detrás? Behind. Behind. Yes, correct. Everybody, behind. Behind. How do you say entre? Mi cabeza está entre mis brazos. Between. Between, exactly. That's between. All right, very good. So, those are the prepositions that we covered yesterday, guys. Esas son las preposiciones. Son una de las cosas no más difíciles, pero como son varias, cuesta memorizarlas un poco. All right? Así que practíquenlos, que las van a ocupar en todos los tiempos gramaticales. En toditos. Es de las cosas más comunes, por eso se ven al principio. All right? So, let's go ahead and rock it for today's, guys. Hoy vamos a ver el siguiente tema. Let me go ahead and share this with you. All right. So, read it with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Very good. In this class, you will listen to a conversation. In this class, you will listen to a conversation. Related. Good. Todo el mundo, everybody repeat, please. Todo el mundo repita, porque si no, siento como que estoy solito. All right? So, again, in this class, you will listen to a conversation. In this class, you will listen to a conversation. In this class, you will listen. Conversation. Conversation. Good. Cuando tengamos la T-I-O-N, vamos a tratar de no decir shon con la O. Vamos a decir shin. Como que pasemos directamente del sh a la n. Conversation. Conversation. Ajá. Shin. Here. Shin. Shin. Good. No pasamos por la O. Conversation. Conversation. Titled. Little. Titled. Tyler. Title is titulada, right? Are you from Seoul? Are you from Seoul? This conversation illustrates yes, no questions. This conversation illustrates yes, no questions. Ajá. Otra vez, si se fijan. El T-I-O-N es el mismo fonema, así que vamos a decir questions. Question. Questions. Question. Question. And question. W-H questions. Question. And W-H questions. W-H question. Questions. Question. Question. Final, porque es plural. Questions. Questions. Which we will learn in future lessons. Which we will learn in the future lessons. With. Good, very good.
So, en esta clase escucharán una conversación titulada ¿Eres de Seúl? Esta conversación nos ilustra las preguntas con respuesta sí y no y las preguntas interrogativas, las cuales aprenderemos en futuras lecciones. So, let's go ahead and watch this video. We're gonna watch, mirar, we're gonna watch this video. Vamos a ver este video. Please mute your microphones. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. All right. So, as Jose is saying, como Jose dice, esta conversación es muy, muy, muy útil para futuras lecciones. This conversation illustrates how... Now, in the meantime... Are you from California, Jessica? Para mientras, guys, déjenme decirles, estoy teniendo muchos, muchos, muchos problemas con el internet. Ok, so si se fijan, está algo lento, right? Y tengo 50 megabytes, entonces no tendría que ser lento. Estoy en contacto con el proveedor para que esta situación mejore. All right? Now, let's go ahead and continue. Say it with me, please. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Very good. Everybody, are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Good. How do you say eres de San Miguel? Are you from San Miguel? Aha, uh-huh. Are you from San Miguel? Very good. Eres de Mexico? Are you from Mexico? Very good. Very good. Eric, how do you say eres de Guatemala? Are you from Guatemala? Very good. Así es. Are you from eres de Guatemala? And the answer should be yes or no. Yes, I am from Ecuador. Are you from Nicaragua? Alvaro, what's the answer? All right, so I am or no? Yes, I am. Are you from El Salvador? And the answer will be yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Good. Now, ¿se acuerdan que ocupamos para el? No es. ¿Cómo preguntamos? Ajá, exacto. Is he from? Y mantenemos la misma estructura. Is he from El Salvador? How do you answer yes? ¿Cómo decimos que sí? Yes, he is. Yes, he is. How do we say no? ¿Cómo decimos que no? No. No, he is not. Ajá. No, he isn't. Que es lo mismo que. He is not, solo que no está contraído. Very good. ¿Cómo preguntamos si ella es de ella es de El Salvador? She is from El Salvador. She is from El Salvador. Exactly. So, acuérdense que en las preguntas el auxiliar y el sujeto cambian de lugar. All right. So, is she from El Salvador? And what is the answer? The affirmative answer? Yes, she no, she's from Salvador. Yes, she is. I'm sorry? No, she's from.
No, she isn't. Good. No, she isn't. Very good. No, she isn't. ¿Cómo preguntamos si somos nosotros, todo el grupo, si somos de El Salvador? We from? Uh-huh. Are we from El Salvador? Are we, exactly. Are we? We from El Salvador. And what is the affirmative answer? Are we from El Salvador? Uh-huh. ¿Cuál es la respuesta afirmativa? Yes, I will. Yes, 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 we are from El Salvador. Yes, we are. And the negative? No. Yes, we are. Yes, we are. No, from El Salvador. Very good. ¿Son ellos de El Salvador? Are they? Ajá. Are they from El Salvador? There you go. And the answer is? Are they from... Yes, they are. No, they aren't. They aren't. Yes, they aren't. It would be no, no, they aren't. No, they are. No, they are. Exactly. So, como ustedes pueden ver, guys, esto va a ser la base de las preguntas con el verbo to be. ¿Ok? So, es muy importante que ustedes se aprendan cuando ocupamos el verbo to be. ¿Ok? ¿Cuándo ocupamos am? Cuando son consonantes. No. Cuando estoy hablando de mí. Ajá. Estoy hablando de mi propia persona. Exactly. I am. Now, con is, he, she, it, is. Todos estos tres lo ocupamos con is. Ah, perdón. No, don't worry. Nuevamente, no se disculpen. What about are? We, they. They, lo ocupamos con are. All right. Guys, esto que tenemos acá es básico. Ok, esto de acá es súper básico. Básico en el sentido de vital. Si no, si tenemos inconvenientes con esto, entonces ahí sí va a ser un poco más difícil. Tienen que aprenderse eso. ¿Cómo? En el bus. I am happy. He is happy. She is happy. It is happy. Estamos hablando de un animal. It is happy. We are happy. You are happy. They are happy. Okay? Now, I need you to pay attention to the patterns. Necesito que le pongan atención a los patrones. Nosotros preguntamos con are you. Vamos a contestar con I. ¿Por qué? Porque te están preguntando a ti. Blanca, ¿eres de El Salvador? Yes. I am. Yes, I am, porque le estoy preguntando a ella. Ella está contestando en primera persona. Now, sin embargo, si vemos acá, y esta es la relación que los digo, ¿eh? Is con he. No podemos poner are he. Por eso es que tenemos que aprendernos eso. So, is he from El Salvador? ¿Con qué contestamos? Con he. All right. Si la pregunta va con he, contestamos con he. Y con el mismo auxiliar. Is, is. Ya sea afirmativo o negativo. Y es con she. ¿Con qué vamos a contestar? Con she. He también. Uh-huh. Con she. Si es con she, tiene que ser con she. Y el verbo to be. No, está bien. Usted lo dijo bien. Si es con she, contestamos con she. Mira, es ella de Guatemala. Ah, sí, él es. No pega, ¿verdad? Sí. Se tiene que llevar el mismo sujeto. Sí. Exacto. All right. Now, ¿con qué verbo to be sería? Is, is. So, next one. Are we from El Salvador? ¿Con qué va el we? Con are, ¿verdad? So, ¿con qué contestamos si ocupamos we? Nosotros contestamos con... Are. We. We. Y con el verbo to be, are. Are. ¿Ok? ¿Van viendo el patrón, guys? ¿Van identificando lo que se empieza a repetir una y otra vez? Si preguntamos con they, contestamos con they. Ajá.
They are. Si en la pregunta estamos con are, vamos a contestar con are. Are. So, lo que quiero que ustedes tengan en mente, guys, aparte de memorizarse esto, I am, he, she, it is, we, you, they are. Esto es fundamental para que ustedes puedan entender esto. Jamás podemos poner is they, no está bien. Tampoco podemos poner is we, porque is nada más va con he, she, it. All right? So, let's go ahead and continue. Repeat after me, please. Here. Well, my family is in California now. Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. But we're from Korea originally. Originally. Exactly. Oh, my mother is Korean. Oh, my mother is Korean. From Seoul. From Seoul. From Seoul. Are you from Seoul? Are you from Seoul? No, we are not. No, we are not. We're from Daejeon. We're from Daejeon. Good. So, is your first language Korean? Is your first language Korean? Korean is Coreano. Yes. Korean. Yes, it is. Yes, it is. Now, si ustedes se fijan, acá, is your first language, sería it, y por eso contestamos con it. Okay? It. Exactly. So, let's go ahead and continue with the next. Sé que tienen un montón de preguntas ahorita, guys, pero ahorita las solucionamos. Repeat after me, please. In this class, you will learn how to form negative statements. And yes, questions with B. And yes, no questions with B. En esta clase aprenderán cómo formar oraciones negativas y preguntas con respuesta sí o no usando el verbo ser. Acuérdense, muchachos, de siempre repetir. Cuando ustedes están hablando con sus hijos, con sus primitos, no les van a caer de un solo y decirle, no es así, no diga yo no sabo, ¿verdad? Dejan que yo no sepo. Ahí está, yo no sepo, yo no supe, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que yo les pido que ustedes repitan y no me enfoco tanto en pronunciación en esta parte, ¿ok? Para que vayan. So, let's go ahead and mute your microphones. Vamos a ver este video. Let's go ahead and watch this video. And then you are going to ask questions. Ustedes se van a hacer preguntas entre ustedes. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All these statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now, let me talk. Okay, before we move on, antes de movernos de eso, vamos a verlo acá, guys. Here, as you can see, como pueden ver, the structure is going to be subject
verb to be, not, and complement. Okay. Lo que estaba diciendo José es muy cierto. Aunque nosotros vamos a decir, según esto, I am not from here, una persona nativa no les va a decir eso. A menos que crea que ustedes no le entiendan y eso se siente como feíto cuando nos hablan demasiado lento, ¿verdad? So, por eso tenemos que aprender hablando con contracción. I'm not from New York. Say it with me. I'm not from New York. Díganlo conmigo. I'm not from New York. I'm not from New York. Ajá. I'm not from New York. I'm not from New York. Pero lo hacemos contractado. Mm-hmm. Exacto. I'm not from New York. How do you say yo no soy feliz? I'm not happy. Ajá. En primera persona, right? I'm not happy. ¿Qué te dice? Sujeto, verbo, to be, not y el complemento. All right? How do you say yo no soy alto? Yo no soy alto. Alto del verbo alto. Detenerse o de alto. I'm not alto del verbo. Not stop. Alto del verbo 2 metros. Tall. El verbo grande. Dígalo conmigo. Tall. 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 How do you say yo no soy alto? I'm not tall. Tall. Él no es tall. It's not cool. Vamos a fijarnos acá. Quiero ver, sé que es algo pequeño. Vamos a ocupar esto acá, guys. No, se me hace muy. Now, ¿pueden leer esto de acá? ¿O es muy pequeño? No. Muy pequeño. All right. I'm going to write it down on the chat. So you're going to say... Here. I'm not. Say it with me. I'm not. You're not. You're not. We're not. They are not. Good. So, ustedes no, si nos memorizamos esto, guys, va a ser muchísimo más fácil. All right. Now, how do you say yo no soy feliz? I'm not happy. Good. Tú no eres feliz. You're not happy. You're not happy. Él no es feliz. He's not happy. Good. Ella no es feliz. She's not happy. Él no es feliz. Hablando del perico, del chucho, del gato, etc. He's not happy. No somos felices. We're not happy. Ellos no son felices. They are not happy. Very good. So, si nosotros hacemos esto, es una buena manera para que ustedes estudien, ¿ok? Búsquense una lista de adjetivos o de vocabulario, ¿verdad? Digamos, late, es tarde. No voy tarde. How do you say that? I'm not late. Tú no vas tarde. You're not late. Él no está. ¿Cómo? Él no va tarde. He's not late. Late. Ella no va tarde.
She's not learning. Good. Entonces, ¿qué hay? Esta es la manera en la que ustedes pueden empezar a ver las estructuras. ¿Ok? Para que lo tengan en mente. Now, let's go ahead and continue with the audio. ¿Estamos claro con lo negativo en presente simple con el verbo to be? Yes. Okay, good. Let's go ahead and pay attention to the rest of the video. Now, let me talk about making questions with be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. All right. Now, ¿quién me puede explicar cuál es la estructura de una oración negativa? It doesn't matter if it's in Spanish. No importa que sea en español. Quiero ver si me han entendido la estructura. La tienen enfrente de ustedes. Ajá. Sujeto. Uh-huh. Verbo to be. Okay. Verbo to be. Complemento. El not. Y el complemento. Not. Negativo. Exacto. Y complemento. ¿Y qué creen ustedes que es más fácil? Decir sujeto, verbo to be, not, complemento, o simplemente decir I'm not. I'm not. Ahí está. I'm not. So, así de simple es que ustedes lo van a lograr. All right. Now, ¿cuál es la estructura para una pregunta? Verbo, sujeto, complemento. Question mark. Verb to be. Ajá. Esto, todo eso es con el verb to be. Verb to be, subject, complement, and question mark. Muy bien. No se olviden del question mark. Question mark. Question mark. So we have it right here. Si se fijan, aquí tenemos sujeto y verbo. Y en las preguntas, siempre que, ¿qué pasa? Le damos vuelta. Y then the... Right? Ponemos el verbo to be primero y luego el sujeto. So, si tenemos I am, ¿cuál creen que es la pregunta? Am I. Am I. Exactly. Am I. Am I. Ajá. Para you are. Are you. Are you. Ajá. Para he is. Is he. Exactly. Is he. Generalmente con esta la pronunciación no va a ser is he porque es muy cortada, sino que la vamos a unir y suena como una Z. Una Z. Is he. Is he. Is he. Is he. Y si mejor hacemos otra cosa, is he. Is he. Very good. Para she, para she is, ¿cuál creen que es? Is she. Is she. Good. Aquí sí. Ahí sí es más pronunciada el she. Exacto, porque si no sería lo mismo que is he. Is she. Is she. Everybody, is she. Is she. Is she. Is she. Is she. Very good. Is she. Para it is. Para it is. Is it. Ajá. Is it. So, is it. Is it. Very good. Para we are.
Are we? Are we, exactly, are we. Y para they are? Are they. Ahí está. So guys, vamos a hacer un ejercicio. Deme un adjetivo. Un adjetivo es para describir algo, alguien. Cualquiera. We. Little. Ok. Digamos little como Stuart Little, la película creo que todos lo vimos. Little, que es pequeño. Pequeño. No soy pequeño. How do you say no soy pequeño? I'm not a little. Ajá, ahí no ponemos el A. Muy bien, muy bien. Así practicando es que vamos viendo los detalles. El A y el an solo va a ir con nouns, que son los nombres. Casa, chucho, pie, zapato, botella, etc. Pero little es un adjetivo porque está escribiendo. ¿Ok? Entonces con eso no vamos a ocuparlo a menos que digamos a little car. Aquí sí. Pero esta A no va directamente relacionada a little, sino que va con car. ¿Ok? Con un objeto. Exacto. Tiene que llevar un objeto si nosotros le vamos a poner a big apple. Ahí también. Pero este A va más relacionado con apple que con big. Right? Very good. So, let's go ahead and continue, guys. I'm not little. Say it with me. I'm not little. I'm not little. You're not little. You're not little. He's not little. She's not little. We're not little. Ajá. Vamos aquí, prácticamente se dice we're not little. Y este, acuérdense, guys, como por ejemplo, no me dejen mentir que muchos de nosotros dijimos we're a la tienda, ¿o no? Niéguelo. Sí. Ahí está. Entonces es ya voy a venir. Exacto. Exacto. Eso es lo mismo. Acuérdense ese we're y vamos a decir we're. We're not we're. Little. We're not little. They are not little. Y aquí vemos con la pregunta. ¿Cómo creen que se dice soy pequeño? Preguntándose a uno mismo. I am little. Am I little? Esa es pregunta. No, ese yo soy pequeño. Ajá. Am I little? Exactly. Little? Am I little? Am I little? Y con estas preguntas, guys, de yes or no, la entonación. ¿Lo puede escribir? Yes, yes, yes. Ahorita. Que se me hizo el texto. Aquí está. Am I little? ¿Soy pequeño? Okay. Am I? Ajá. Entonces, vamos a hacer esto. Am I little? Repeat after me. Am I little? Are you little? Good. Aquí vamos sin compasión, guys. Yo jamás les voy a enseñar are you little? Porque cuando hablen con alguien, no le van a hablar así. So, are you little? Is it little? ¿Puedes repetir la última que no la entendí? Is it little? Good. Now, en varios estoy escuchando la entonación, siempre vamos a ir para arriba. ¿Cómo se hace eso? Am I little? Y jalamos la última. Little. Repeat it with me, please. Are you okay? Are you okay? Okay. Vamos para arriba. Okay. Good.
Good. Are you happy? Are you happy? Good. Vamos a jalar la última parte de la palabra. Are you sad? La última vocal. Are you sad? Good. Vamos para arriba. All right. ¿Por qué? Porque las preguntas WH, las WH, la entonación va para abajo. Entonces, para que le entiendan bien, vamos para arriba. So, is it little? Dot, is it little? Are we little? Are we little? Are they little? Are they little? Very good, very good. So, ahí está. Y las respuestas serían dependiendo de lo que vayamos a decir. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Ya lo vimos arriba. Ya lo vimos arriba, creo. No, dinosaur. Ajá, y aquí están las respuestas. All right. No. So, question. Pregunta. ¿Está claro cómo ocuparlo? Yes. ¿Seguros? Más o menos. Más o menos. All right. Vamos a ocupar la magia de Google. Vamos a poner unos adjetivos. Ah, give me just a second. Felicidades a los que están practicando con esa aplicación. Yo no quiero decir el nombre para no generar publicidad, pero es muy buena, ¿ok? Así que, word by word. What about word? All right, just one moment. I'm going to show you something, guys. Les voy a mostrar algo que probablemente les vaya a gustar. Esto lo pueden descargar. Se llama Word by Word Picture Dictionary. Y esto lo vamos a ocupar ahorita. Word. Aquí está. All right. Now, this dictionary, este diccionario está totalmente gratis. Lo pueden descargar. Solo van a typear el nombre. Ya se los voy a poner. Se dice Word by Word Picture Dictionary. Les recomiendo la segunda edición. ¿Puedo descargar la primera? Descargue la primera, pero la segunda es mejor. All right. So there we go. Here it is. All right. So guys, you can take a screenshot of this. Tomen un screenshot, una captura de pantalla a la Word by Word. Word by word, palabra por palabra. All right. Here. Word by word, picture dictionary. Descárguenlo, es gratis. Aquí en el país generalmente no lo traen a menos que sea por pedido especial, ya pregunté. And we're gonna use this. Si ustedes se fijan, aquí tenemos todo. Personal information, family members. Ya trabajamos con las preposiciones. Aquí están las preposiciones. Números, tiempo, etc. All right. Give me a second que se trabó. How do you say se trabó in English? It got stuck. Stuck. It got stuck. Stuck. Mm-hmm. It got stuck. So, aquí tienen todo, guys, para darse gusto. Vamos a buscar los adjetivos. Ustedes van a aprender. Es más fácil aprender con palabras. Es súper bueno. Lo pueden ir colores porque tiene demasiado detalle. No se va a entender. All right. So, actions, positions, la posición. All right. So, go ahead and download it. Just a moment. Mm-hmm. Time, money, the calendar, types, the living room, bedroom, the kitchen, the bathroom. Give me a second, please. Where are the adjectives? Okay, aquí tenemos la primera lista de adjetivos. No, pero... All right, so. Say with me, please. Child. 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 Children. 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 Baby. 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 Infant. Baby. Infant.
So, acá tenemos, right? Baby. 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 Infant. Infant. Well, eso sería un toddler. Perdón, me fueron. Toddler. All right, give me just a second. Vamos a trabajar con esto. All right? Stay with me. New. 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 Old. Nuevo y viejo. Young. Young. Joven. Old. Old. Okay. Give me a second. Como golden. Como. Bueno. Ahí vean. No. Desafortunadamente no cabe para yo podérselos poner y que vean los números, pero tenemos acá young, old, right? Me imagino que sería tall, alto, short. Short. Very good. Then we have long para el pelo. How do you say largo? Long. Long. Short. Short. Big. Big. Small. Small. Very good. Small. Correct. Small. Fast. 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 Fa, fa, fa. Fast. Fast. Good. Slow. Slow. ¿Qué creen que significa fast cuando ven esta imagen? Rápido. Good. ¿Qué creen que significa slow? Lento. Fat. Siempre viendo la imagen. Fat es delgado. Miren la imagen. Fat. Ah, gordo. Exacto. Gordo. Slim. Delgado. Heavy. Pesado. Light. Liviano. Ligero. Exacto. So, ven cómo por ver imágenes ustedes van asociando qué es. Ok. So, voy a poner. Just a second. Voy a ponerles esta lista de adjetivos. Ok. Estos van a ser su complemento. Y vamos a trabajar. Tómele un screenshot, por favor. Obviamente, no todos van a salir en la imagen porque no cabe y ustedes todavía no lo tienen descargado. Necesito que en los próximos minutos se empiecen a hacer preguntas. ¿Okay? Por ejemplo, are you fast? Yes, I am. No, I'm not. Are you slow? Yes, I am. No, I'm not. Is a Ferrari fast? Y ahí le van cambiando el sujeto. En vez de it, le ponen Ferrari. En vez de he, are you heavy? Tu tío. En vez de she, le pueden poner tu abuelita, your grandma. Is it clear? ¿Estamos con esto, guys? Yes. Good. Entonces, atangana, guys, al hoyo y a practicar. All right, let's go ahead and practice in groups y háganse preguntas. Let's go. Accept the invite. Accept la invitación, por favor. All right, Johnny, Roberto, Vladdy. There we go. So we're just missing Roberto and Johnny. Por favor, acepten la invitación. Si tienen algún inconveniente, déjenmelo saber. No lo tienen. Let's go ahead and check them. Quiero ver. Solo que falta unos pequeños retoques. Ok. No, ya le tomé foto a la imagen, se la voy a mandar al grupo. Tal vez se mira. Okay, guys, let's get started. Podemos ocupar el chat para tener una base. No fue que llamar el papá de Carl, a menos que pasara algo.
Ahorita sería hacer preguntas con esos adjetivos. Ajá, exacto. Are you, is he, are we? Okay. Y pueden poner cualquiera. ¿Somos estudiantes? ¿Cómo preguntamos si somos estudiantes? ¿Am I a student? No, ¿y nosotros? Are we? Ajá. ¿Are we students? Yes, we are. Ajá. Yes, we are. Así de sencillo. Good. Ya que ya entendieron, let me check. Ya, perdón, ya que me confirmaron que han entendido, trabajen por favor, déjenme ver el otro grupo. Yo regreso. Para decir cabello largo. Sí. Are you long? That is a different structure. Déjenme les alivio un poquito. Sería is your hair, tu pelo, your hair, y va a sustituir your hair. Is your hair corto o largo? Largo. Is your hair long? Acá se los pongo en el chat. Is your hair long? Is your hair long? Uh-huh. Entonces, es lo mismo que digamos, si ya sabemos de lo que estamos hablando. Is it long? So, el your hair, lo que está haciendo es sustituyendo it. Okay. Y se puede, are you it? No. No. No, sería con esto. Now, hay otra manera de preguntar, ¿tienes el pelo largo? Pero ese es otro animal, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo preguntamos si somos estudiantes? ¿Are you a student? No. Somos. No. ¿Cómo somos? Si somos. Ajá, somos estudiantes en pregunta. ¿Are you a student? Veamos bien la estructura de las preguntas. Porque me están no, porque diciendo... ahí dice, tú eres estudiante. Ajá, me están diciendo you are. Ajá. Are you a student? Are they student? Ya casi. ¿Cómo se dice nosotros? We are a student. Are we, ajá, sí. Are we? Are we a student? There you go. And the answer is, ¿para sí? Yes. Yes, we... Are a student. Yes, we are. Así dejémoslo. Porque son yes, los... we are. Yes, we are. ¿Y para negativo? And for negative? No, we are. No, we aren't. No, we aren't. Ajá, very good. Ahí estamos. Ajá, sigámonos haciendo preguntas. Por ejemplo, Maya. Are you tired? ¿Está cansada? Are you tired? Yes, I am. ¿Cómo es? Yes. Está muy bien. Yes, I am. Yes. Yes, I am. ¿Y para decir no? No. No, I am not. No. Ahí estamos. Good job. Así es, eso es todo. No, I am not. Muy buen trabajo. Good job, Mayra. Ah, good. Anybody else? Tenemos a Roberto, Harrison, Álvaro. Ask yourself questions, guys. Pero... Para decir, ¿te gusta comer? Are you eat eggs? No. Ah, okay. Sería, are you like chocolate? Do you like chocolate, por ejemplo? Pido Thai. ¿Se han dado cuenta que Thai es time? Solo que pronunciado de manera de niño. Pido Thai es pido time, pido tiempo. All right, so lo que nos tenemos que enfocar acá es que si decimos like, es el verbo like. Y aquí solo estamos ocupando el verbo to be, que es el ser, estar, parecer. Eres alto, eres gordito, eres como, bueno, etcétera. Entonces, es el ser, estar, parecer. Para el like es otra estructura que vamos a ver más adelante. Okay. For example, are you
Are you happy, Gerson? Ahí está. Muy buena pregunta. Yes, I am happy. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am happy. No, why? Yes, I am. Yes, I am. Hola. Solo yes, I am. Why? Ah, yes, I am. Porque son respuestas largas. Si tú quieres decir por qué, ahí tienes que decir una oración completa. I am happy because yo soy feliz porque, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Okay. Uh-huh. Are you ¿cómo se dice piel? ¿Piel café? Ah, bueno, eso puede tener muchas connotaciones. Are you... Espera, me quiero decir algo que no se oiga mal. Vos decís black. Tú eres negro, pregúntale al sol. Ay, we gotta be careful. Are you black? Are you brunette? Digámoslo así. Pero brunette casi solo es con el pelo. Are you... Se los voy a poner en el chat. Brunette. Are you brunette? No. Tenemos un robot. Yeah, it's due to the internet connection. All right, so guys, mucho cuidado con ese de ser negro, porque quizás aquí no, aquí nosotros, hey negro, vení, es parte de nuestra cultura, nuestro amigo, pero Estados Unidos es un tema muy delicado. Si ustedes le dicen a alguien, hey, are you black? O le, hey, you're black, se pueden ganar un blackazo en los dientes, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. All right, guys, continúen trabajando, tenemos un par de minutos. Déjenme ver el otro grupo. Let me check the other group. No, they're not. I am good. Thank you. Is he... single? Yeah, good question. Ah, pero es que ahí, para que ella conteste, le tuvieron que haber preguntado, are you? Are you? Ah, entonces tendría que contestar yo, sí. Yes, she is, or no? Yes, she is. Yes, she is. Ok, para que se les quite la duda, Vladimir, pregúntale a él si Blanca está soltera. Ok, ¿es Blanca single? Buen trabajo. Eric, pregúntale a Erika, ah, perdón, pregúntale a Blanca si está soltera. El departamento de tenía que ver. Sería aquí, are you single? Tendría que usar el nombre. Está bien, are you single? Porque no es necesario ocupar el nombre porque estás hablando directamente con ella. Ajá. A no ser que digas Blanca, para llamar su atención. Blanca, y la pregunta. Are you single? Ajá. Ah, okay. Ajá, Blanca, what is the answer? No, it's not. Para hablar de uno mismo. No, I am. No importa. No, I am. No, I am single. No, I am not. No, I am not single. Single. Okay. Ahora, Eric, tú dile a Vladimir. No, ella no está soltera. No, she's not single. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Buen trabajo, guys. Do you have any questions so far acerca de esta estructura? Ahorita no. Si yo, así como estaba diciendo Eric, yo tengo el nombre, puedo contestar, o sea, siempre tengo que poner el nombre, digamos, de una persona. Deme un ejemplo, por favor. O como cuando se me preguntaron que si era soltera, tengo que decir siempre mi nombre, no va. No. No, porque por eso está diciendo el I. Yes, I am, or no, I am not. Ahí el sujeto I la cubre a usted. Ya no tiene que decir su nombre. Y en el caso de que la pregunta sea sobre un objeto, digamos, se hizo la pregunta si is the coffee hot,
La respuesta, ¿cómo sería? Con it. It. Se yes, puede, o sea, it is. No, it isn't. Porque no quería un objeto siempre sería it. Exacto. Sí, y animales. Ajá, objetos, animales y todo lo que no sea el ser viviente. Nosotros, etc. Por ejemplo, la clase. La clase es algo tácito. Pero siempre it. Sería it, the class. Mm-hmm. All right, very good, guys. Let's go back to the main room. Regresemos al principal. All right, very good, guys. So little by little, we're coming back. So today we were able to cover yes, no questions with the verb to be. Hoy lo que cubrimos fueron preguntas de sí o no con el verbo to be. Antes de que los deje ir, ¿tienen alguna pregunta acerca de la estructura, cómo hacerla? Anybody, hablen ahora o callen para siempre. Sí, no. Pero, por ejemplo... No, I am... No. Ajá, Gerson. Es que yo me confundo en are we y are they. Ok. Vaya, hagamos algo. Y puede hasta parecer tonto, ¿verdad? Pero no hay nada tonto para aprender. Digamos que si tú lo querés hacer solito, dibuja un círculo en el piso. ¿Ok? Ajá. Y ahí si quieres poner fotos de la gente, tampoco vas a hacer brujería, ¿verdad? Pero sí, la foto de alguien, good, ajá, te metes al círculo, decís we, porque tú estás incluido. Te salís del círculo, decís they. We, they. Ajá, porque okay, we estás incluido, nosotros, they, ellos. Ok. All right. Perfecto. Aunque sea, yes, aunque sea literalmente tonto, pero si tú te sentís débil en eso, practícalo, masterizalo. All right, guys. Okay. Perfecto. Entonces, como yo les puse en el chat, quédense lo del chat y escojan algún adjetivo, triste, contento, gordo, flaco, alto, y empiecen a decirlas todas. Am I tall? Are you tall? Is he tall? Is she tall? Etcétera. O agarran la foto de, por ejemplo, de un futbolista, un deportista, un actor, una actriz, y empiecen a hacerse preguntas. Is she beautiful? Is she tall? Y empiecen a contestarse. All right? Poco a poco van a masterizar, así como se los puse. Es más fácil decir, am I, are you, is she? Sujeto, verbo to be. Mejor aprenderlo así, es más directo. Y el word by word picture dictionary, literalmente sí pónganlo, word by word picture dictionary, PDF en Google, enter y lo descargan. Busquen la segunda edición. Si lo pueden imprimir a colores, mucho mejor. Creo que andará quizás por los $10-$15 la impresión por el número de páginas. Llévenselo, ahorita no se puede, pero llévenselo al doctor que van a esperar. Llévenselo al baño, a donde ustedes sepan que se van a tardar y tienen tiempo de leer. Ahorita, así como estamos, que... tenemos la mayoría tiempo en el día, vocabulario. Vocabulario. Eso es el pan de cada día. Es como querer tomar una costa y no andamos moneda. Ese es su dinero con el que van a hacer todo. La estructura es sencilla. Sujeto, verbo, complemento. Punto. Pero sin vocabulario no hay nada. Ok. So, guys, it's been a pleasure. Ha sido un placer. Espero hayan podido aprender algo nuevo. Practíquenlo. Mañana no hay clases. Los memes, mañana no hay clases, pero el lunes sí, así que espero que se puedan conectar, ¿ok? Ok. All right, guys, good night. My name is Alejandro Narbona. Have a good night. See you Monday. Take care. Bye. Bye-bye.